Hemos dicho la primera parte y queda clara, ¿no? Este sí que es un punto que ha de quedar fundamentado para siempre. Sobre todo esta separación vencida entre sacro y profano, cielo y tierra, hombre y Dios. Hombre y Dios también, de esto hablaremos en Cristo. Por si hay gente escrupulosa, quiero recordar sencillamente que Cristo es un hombre en el cual el ser es Dios. Cristo es hombre porque es Dios. Aquello que hace que Cristo sea un hombre verdadero es que es Dios verdadero. Si Cristo no fuera hombre, Dios verdadero, no sería hombre completo. Luego, lo que hace que el hombre sea completo es Dios. Esto es importante saberlo porque está claro, el hombre es profano, Dios es sagrado, y ya resulta que tenemos un hombre por aquí que lo que tiene de hombre es Dios. Entonces, no puede haber distinción. Si lo que hace que un hombre sea hombre es Dios, no solamente no hay distinción entre el hombre y Dios, es que lo que hace que el hombre sea hombre es Dios. Luego, lo más hombre del hombre es la divinidad. Esta es la consecuencia. Y todo este mundo, punto segundo, todo este mundo nos pone ahora una pregunta. Si esto es así, si lo sacro, pongamos ahora para abreviar, Dios y hombre, es lo mismo, siempre los pares funcionan igual, sacro, profano, cielo y tierra, Dios y hombre. Ahora vamos ahí. Si esto es así, y de entrada acabamos de decir, no solamente que hay comunicación, ¿ven?, la tierra y el cielo pueden comunicar, por ejemplo, la muerte, insisto, porque veo que todavía mucho cristiano opina así, entonces el hombre, que se mueve como un gusanito feliz por la tierra, y cuando se muere, si hay suerte, pues acierta con el tubo, y se va, adiós, esta es la muerte. Esta es una visión precristiana de la religión, esto no es así, no es así. Bueno, y entonces, ¿cómo es? Pues muy sencillo, esto ya es más difícil de hacer, ¿ves? Sencillamente, el hombre es un ser, ahora viene la otra parte, pero inicio la tesis para que nos entendamos bien. Es un ser que si le miras así solamente de entrada dices, el hombre que es un ser profano y que habita en la tierra, tiene ese lugar en donde el adjetivo y el sustantivo hombre es profano y está en la tierra. Este es el hombre. Si le miras así superficialmente, como nosotros miramos ahora. Pero si al hombre le sigues, esto nos lo ha enseñado ya la antropología actual, la existencial, si al hombre le sigues a lo largo de toda su vida, puesto que el hombre no es momentos fijos de la película, sino toda la película entera, de ningún hombre viviente sabemos nada hasta que no termine toda su biografía. Si le miras bien y vas profundizando en su vida del hombre, de golpe vas diciendo, mira, este hombre empezó por aquí, y ya está, por ejemplo, en cultura a esta altura. Aquí empezó, digamos que esto es cero cuando uno nace, aquí empezó con educación por aquí y anda ya por aquí. Empezó en religión por aquí y ahora anda por aquí. Empezó en civilización de Occidente por aquí y ya está por aquí. Es decir, ¿ves? De cada hombre puedes decir, bueno, pues estos vectores que van empujando al hombre, te preguntas, ¿y si el hombre sigue por aquí, dentro de 20 años, por dónde estará? El hombre que es Juan o Pedro, ¿qué más da? Y si este hombre en educación ahora está por aquí y vino tan mal de educación, dentro de 1000 años la humanidad, ¿dónde estará? De golpe te das cuenta que a través de estas letras, el hombre, a través de esta figura, el hombre, de golpe van apareciendo ahí detrás, en el fondo del hombre, pero haciéndolo, es decir, apoyándolo, otras letras que son las de allá arriba. En realidad, detrás del hombre, en la lejanía, o ya en la cercanía, en la lejanía está Dios. Y Dios es el soporte, el pedestal en el cual el hombre se mueve. Cuanto más te metes dentro del hombre, más cerca te aparece lo infinito del hombre, que es Dios. Es decir, que no es esta la figura, sino que es la superposición de las dos. Primero ve al hombre, y si no miro más, digo, pues el hombre, ya está, míralo aquí. Pero si logro verle a través, digo, ay, mira, pues ahí dentro hay algo. ¿Qué pasa? Y si lo analizas bien, dices, hombre, lo que hay ahí dentro es que este hombre empezó de cero, está en 5, mañana estará en 7, ¿hasta dónde? No veo, quién sabe. Y en otro tema, pues empezó en 0, está en 7, 8, 9, 10, cuando tenga 80 años, pues quién sabe, no tiene fin. Entonces Dios, ¿qué aparece por ahí atrás? Lo infinito es Dios. Con lo cual sale la idea famosa de que toda la creación es una
hierofanía o teofanía. Pongámoslo. No solo la creación, sino el hombre, pero decimos la creación para entendernos más fácilmente. Esta palabra teofanía en el cristianismo se llama sacramento. Como hablaremos de sacramento más adelante, hoy la usaremos solamente. Lo que pretendo en esta segunda parte de la lección es que la terminología teofanía y sacramento se acerque mucho. Prácticamente, si llega a ser igual, tampoco nos importaría mucho. Hemos dicho al principio que a fuerza de mirar la separación entre el cielo y la tierra, y a fuerza de ver que el hombre no ceja nunca en el empeño de asomar su cabecita en territorio prohibido, la fruta del huerto ajeno siempre sabe mejor, ahí está igual. Pero, ¿qué le pasa al tonto este que siempre está así empujando para arriba? ¿Y por qué no cede de una vez? Hombre, porque él no lo sabe, pero es que está ahí su casa. Eso es todo, es lo que hemos dicho. No es que el hombre es curioso, el hombre es nostálgico. El hombre, sin saber, si lo supiera, ya sería menos. Es que sin saberlo, esta inquietud de empujar para allá arriba le delata. Pero no estás aquí bien. Sí. ¿No te contentas? No. ¿Por qué? Pues no sé, me atrae. Eso me atrae. Me atrae. Yo he venido de allí. Platón lo decía. Es que venimos de allí. Digo Platón, después diré otras cosas. Venimos de allí. Es decir, yo tengo dentro de mí las playas infinitas de la eternidad. Esto se llama Dios, claro. Lo tengo dentro de mí. Pero no como que me lo hayan dejadito aquí olvidado como un paquete. No, no. Lo tengo dentro de mí y es mi ser. No es un olvido que han hecho. El tejido mío, aquello que sostiene mi vida entera, el tejido mío, viene de allá arriba. Lo donde yo me encuentro bien es allá arriba. No lo sé, pero pensándolo, ahora sí lo sabemos, también los hijos de aquellos viejos, que este empeño le delata, he dicho, pero pues yo diría que le canoniza, le dignifica. Es decir, el hombre no se contenta nunca con lo que tiene. ¿Por qué? Porque su tejido es el mismo que el de los dioses, y los dioses son infinitos. Dicho esto, pasamos aquí ahora. Si es verdad que el hombre tiene su patria más allá, es decir, la tierra donde no está es la tierra, y la tierra donde está no es su tierra. Entonces ahora pasamos al segundo punto. El hombre, mirado así en su vida, cojamos una civilización como la nuestra, y sobre todo ahora que está en los estertores, una civilización que se acaba, y la analizamos un poco de cerca, vemos desastres, claro, hay injusticias, opresiones, hambre, analfabetismo, niños que se mueren, mil cosas, pueblos que desaparecen, pueblos que luchan. Lo miras, si de lejos dices, pues qué brutos, y desde luego me figuro que desde allá arriba quiere decir de aquí, el espectáculo debe ser deprimente, y de hecho nos duele aquí, exacto, porque es de allí, arriba es aquí. El espectáculo es deprimente, pero sin embargo, no es tan deprimente. Dice, sí, están desazonados, se pegan, están mal. Pero es que no están conformes. Están mal, justamente, porque no están en su sitio. Si te metes dentro del hombre, de las civilizaciones, ahora pongan ustedes el hombre en particular, que puede ser cada uno de nosotros, o la cultura de la humanidad, es exactamente igual. La filogénesis es ontogénesis. Si coges el hombre y lo miras, dices, sí, como el siglo XX, bofetadas, porquerías. Basta. Esto es una vez muy superficial, pero lo miras un poco dentro y dices, hombre, bofetadas, porquerías, pero ¿y por qué se pegan bofetadas? Ah, porque a lo mejor, ya te metes dentro. Es decir, que lo que veo por fuera no es más que la manifestación de algo que está detrás y que no veo. Este es el segundo punto. Lo visible es una visión de lo invisible, dice el aeropuerto de Barajas. No se olviden, que es una gloria. Es verdad, hay muchos escritos en los aeropuertos del mundo. Aprovechan no sé quién, los gobiernos o las compañías, para poner cosas maravillosas. Aquí, en el de aquí, hay cosas muy buenas, tanto en internacional como en nacional. Y en otros, a veces ponen más pinturas que escritos. También hay escritos de vez en cuando. Pero el de aquí, este es de nacionales, impresiona. Así dice el de Barajas. Supongo que es un calmante, como vas a tomar el avión y nunca sabes, pues te dicen, por si acaso, recuerda que lo visible es una visión de lo invisible, y si pierdes de vista lo visible, es que se aparece lo invisible, así que no culpes la compañía ni nada.
lo visible es una visión de lo invisible. Cuando el hombre que está aquí, que ahora lo pasamos aquí, mira y ve lo que ve, y para en lo que ve, ve lo que ve, ve lo visible. Y si para, pues ve lo visible. Pero como resulta que lo visible es una visión de lo invisible, es decir, lo visible es una invitación a pasar por él y llegar a lo que no se ve. Entonces, si tú solamente ves lo que ves, no ves. Porque cuando ves lo que ves, no ves más que la visión de lo invisible. Es decir, que cuando ves lo que ves, has de lograr ver lo que no ves. Y entonces ves bien lo que ves. No es juego de palabras, ¿eh? Cuando ves lo que ves, y solo ves lo que ves, no basta. Pero como lo que ves está sostenido, mejor dicho, está siendo engendrado lo que ves, está siendo engendrado por lo que no ves. Si solamente ves lo que ves, pues ves la cara. Si taladras lo que ves y llegas a lo que no ves, como lo que no ves es lo que está haciendo ser lo que es, entonces ves bien. Es decir, ves bien cuando ves lo que no ves, y ves mal cuando ves solo lo que ves. Porque lo visible es una visión de lo invisible. Y si la visión de lo visible es solamente lo visible, no es visión de nada, porque lo visible ha de ser visión de lo invisible. Está muy bien dicho, porque coges el hombre, una época histórica, y lo miras y ves lo visible. Si te quedas, este hombre, pues enseña su cara. Pero si logras meterte por dentro, dejarte guiar por cualquier circunstancia, una desgracia, una alegría, el siglo XX, el siglo XXIV, el siglo XIII, el niño pequeño, el anciano, el hombre del siglo XX y el patán, te metes por ellos. Es una invitación. Lo visible te lleva a lo invisible. Taladra, verás. Y pregunta. Lo difícil es preguntar. Ya lo dije otra vez y lo diremos el año que viene muchas veces. Lo difícil es preguntar, ¿eh? Responder no es nada. No lo han visto, que es muy fácil contestar. Lo difícil es preguntar. Muy difícil. Y por eso muchos no preguntan, porque creen hacer el ridículo. Claro. Para preguntar, bueno, todos tenemos experiencia, ¿verdad? Hay que saber por lo menos el enunciado de la tesis. Si tú no sabes de qué se trata, ¿cómo puedes preguntar? ¿Y sabe alguno de nosotros de qué se trata? Entonces no podemos preguntar. Entonces, si preguntamos, es que empezamos a saber de qué se trata. Eso es. Entonces, los que empiezan a saber de qué se trata, preguntan. Y los que no saben de qué se trata, pues no preguntan. A veces contestan. Los que no saben de qué se trata, pues las respuestas no están aquí, están detrás, siempre detrás. La respuesta del hombre, ¿tú quién eres? Él te contestará, pero te contestará desde la cara, a lo mejor te engaña. Tú métete por él, déjate llevar, y te conducirá a aquel lugar donde él es el que es. Pero que esto no se ve, lo has de intuir a través de lo que es. Por tanto, todo lo visible es una visión de lo invisible. Esto se llama una teofanía. Faino en griego es manifestar, y theos es Dios. Dios se manifiesta en el rayo, decían los antiguos. Y empezaron por aquí, claro, las cosas que venían de arriba. Viene un rayo que yo no he fabricado ni puedo dominar. Ah, entonces viene de los dioses, ¿ves? Entonces el rayo es Dios que te avisa de algo o te manda un castigo. La peste, tampoco la fabrico yo, los dioses. Entonces, ¿qué es la peste? Es una entrada de los dioses en tu vida. Se muere el primogénito en Egipto y dice el faraón, ¿qué está pasando? Una entrada de Dios que le dice, deja salir a los hebreos. Una entrada de Dios en la vida. Bueno, esto se llaman teofanías. Dios aparece. Aparece, pero no como Dios. Bueno, como Dios. Es que Dios no tiene figura. Aparece de una forma que el hombre no domina. Una inundación, el diluvio universal. Viene Noé y dice, son los dioses que están castigando a los hombres. Una inmisión de la divinidad. Esto se llaman teofanías. Dios que se muestra. Dios que se manifiesta. Una desgracia. Una alegría inmensa. Una experiencia de Dios. Es Dios que se manifiesta. Pero se quedaban ahí las religiones primitivas. Los dioses aparecen de vez en cuando por aquí y avisan o castigan. Recuerden que esto, que ha durado tantos años, todavía nos dura, ¿eh? Todavía nos dura. Dios, que está ahí, está feliz. De vez en cuando asombra, te da una bofetada, por ejemplo, asomando por ahí, o te da una suerte, te cae el gordo. Bien. Pero al final, esto es lo bueno, al final resulta que el hombre se muere y tendrá que topar con Dios. ¿Ves? ¿De dónde vienen los castigos de las teofanías? Es decir, la teofanía final es la muerte. Esto puede ser verdad, pero no es verdad en el cristianismo.
la teofanía está constantemente encendida en todas las cosas. Todo lo visible es una visión de lo invisible. El hombre, si lo miras superficialmente, si a través de su vida, de sus hechos, incluso de su enemistad contigo, intentas penetrar detrás de él, verás aquella fuente, no solamente de donde proviene, como si hubiese nacido allí y estuviera ahora aquí, no, no, aquella fuente de la cual se alimenta su ser. Es decir, lo primero que encuentras metiéndote por las criaturas, una montaña, el río, una cultura y un hombre, si te metes para adentro, lo primero que encuentras es: este hombre nace aquí. Esta es su razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser? Una inquietud infinita. Lo invisible que se ve a través de lo visible del hombre es una inquietud infinita, una presencia de Dios. Es decir, el hombre es una manifestación de Dios. Traduzcanlo de Barajas y lo entenderán. Lo visible, el hombre, es una visión de lo invisible, Dios. Dios, que es invisible, se hace visible a través del hombre. El hombre es una teofanía.